Dicha petición la formuló el jefe comunal a la presidenta Michelle Bachelet a través de una carta en que pide que la empresa portuaria de Iquique Epi o el futuro concesionario reparen en forma inmediata los frentes de atraque 1 y 2 en un plazo no mayor a un año esto con cargo a reembolso de los seguros y en un plazo máximo de ejecución de 12 meses, dado que la actual tecnología de pilotajes lo permite incluso en menor tiempo. La estructura debe ser antisísmica y aprovechar la profundidad natural del sector que es de 17 metros. Con esto queda apto para atender naves superpost Panamax. Lo anterior no exime al concesionario ejecutar en los plazos previstos en las bases de licitación la construcción de un nuevo tercer frente de atraque al oeste del actual molo de abrigo, internándose al mar y con capacidad para las naves de máximo diseño. Con este nuevo tercer frente se aprovecha al máximo la profundidad natural del sector y así no solo Iquique, sino que Chile puede competir con el puerto peruano de Callao, que ya ha invertido 1.700 millones de dólares, asociado a dos de los más grandes consorcios navieros mundiales, Deepwater World de Emiratos Árabes y APM Moller, MERS. Y en total, 5.994 millones de dólares vía concesiones e inversiones públicas en los restantes puertos peruanos. La inversión que el futuro concesionario requiere para esta obra, estimada por la propia EPI, es de 350 millones de dólares, con un plazo de concesión de 30 años, suma que en materia de infraestructura portuaria no es elevada. El alcalde Soria, además, se refiere a la negación del directorio del puerto de recibirlo a él y al cuerpo de concejales el pasado 5 de noviembre, que tuvieron que esperar más de una hora en esa ocasión. Los ediles, como representantes de la ciudad, querían también interiorizarse sobre el curso de la actual licitación que busca la ampliación del puerto de Iquique y del estado de avance de la reconstrucción sitios número 1 y número 2 y de la ampliación del puerto. En el escrito, Soria Quiroga expone su preocupación por la publicación de la EPI en los medios de prensa de la ciudad, en que se falta a la verdad pues proyectan la construcción del puente de acceso sobre terrenos que están en concesión a la empresa privada Astilleros Marco Chilena SA mediante decreto supremo número 345 del 24 de septiembre de 2002, Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina hasta el 30 de junio del año 2052. Y que no puede esperar hasta el año 2052 para recuperar estos terrenos y construir el puente de acceso al puerto. En los únicos terrenos propiedad del Estado y administrados por EPI, donde se puede iniciar de inmediato la construcción de este puente de acceso. Construyen el paseo borde costero e instalaciones de un edificio del bote salvavidas, señala el texto. En la misma publicación antes señalada, EPI informa que en el mes de noviembre, es decir, recién ahora, a más de siete meses de ocurrido el terremoto, se inicia el proceso de negociación con la aseguradora para reparar y ampliar los sitios número 1 y número 2 dañados por el terremoto. Y al parecer, porque lo desconocemos, en la licitación de la ampliación del puerto de Iquique se incorporó la reparación de estos sitios, porque señalan anuncios de reconstrucción a cargo de EPI, en caso que no se presenten oferentes a la terminal número 1, dice la carta. El edil, en la misiva a la mandataria, le hace ver toda la lucha que se ha generado durante 50 años para lograr unir los pueblos de Sudamérica. Y que sobre lo mismo le informa que el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Aima, en días recientes, acordó pavimentar el tramo carretero Sucre-Potosí-Uyuni-Hito 60. Este ramal del corredor norte nos lleva hasta Santa Cruz de la Sierra y los del Estado del Mato Grosso en Brasil, Sao Paulo y el Puerto de Santos. Lo mismo ocurre con el trazado principal del corredor central, que nos lleva hasta Lito 60, hasta Tupiza, Tarija, Villamontes, Paraguay y los estados de Mato Grosso y Paraná en Brasil, también con todo el norte de Argentina, argumentó el alcalde guigueño.